Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Sale a la luz supuesto conflicto de Jackie Bracamontes tras volver a las telenovelas. Después de una década alejada de las telenovelas, Jackie Bracamontes volverá a un melodrama con Telemundo. Hace unos días, Jackie Bracamontes anunció en el programa Netas Divinas que tras 11 años de su última telenovela, regresará este 2020 a la actuación en una serie que se grabará en México. En los últimos años, la actriz y conductora había decidido dedicarse a su esposo y a sus 5 hijas, además de participar esporádicamente en algunos proyectos. La última telenovela en la que Jackie Bracamontes apareció como protagonista fue Sortilegio, la cual se lanzó en 2009. Aunque el proyecto no fue el estelar de la actriz, le sirvió para que Televisa le diera un contrato de exclusividad. No obstante, Jackie Bracamontes dejó de aceptar papeles para telenovelas y prefería participaciones en reality shows como presentadora o voz de fondo. Incluso se rumora que el esposo de Jackie Bracamontes, Martín Fuentes, es muy celoso y no permitía que su mujer grabara al lado de los hombres más cotizados del momento, por lo que la actriz prefirió mantener la paz familiar y evitar este tipo de trabajos. Al parecer, las telenovelas representaban un conflicto para Jackie Bracamontes porque pasaba mucho tiempo fuera de su casa y se ganaba la molestia de su esposo, que no soportaba verla besándose con otros. Por lo que Jackie pudo complacer a su marido en la última década, pues se había mantenido al margen de grabar telenovelas por medio de otros proyectos que le permitían estar bien con su familia y trabajar a la vez. No obstante, Televisa se cansó de pagarle la exclusividad y que la actriz no respondiera a los papeles en telenovelas, por lo que le revocó su contrato. A pesar de esto, Jackie pudo seguir trabajando gracias a Unicable, quien la solicitó para el programa Netas Divinas. Posteriormente, Jackie Bracamontes firmó otro contrato de exclusividad con Telemundo, donde planeaba aparecer solo en programas de revista y cubrir eventos especiales. Sin embargo, la televisora no tardó en pedirle que hiciera telenovelas, por lo que Jackie Bracamontes se enfrentó a un nuevo dilema, pues en Televisa había pasado por una situación similar que terminó con el fin de su contrato, por lo que trató de convencer a su esposo para que la dejara continuar en la actuación. Por tal motivo, este 2020 Jackie Bracamontes volverá a la pantalla chica interpretando un personaje en una serie de Telemundo. La actriz reveló que está muy emocionada y enfatizó que dejó la actuación hace años para poder cumplir su sueño de hacer una familia. ¿Tú qué opinas sobre el regreso de Jackie Bracamontes a los melodramas? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.